Mi historia con las TIC es sorprendente porque realmente nunca pensé que por medios no tradicionales de comunicación podía llegar a tanta gente y podía producir la respuesta que están produciendo mis contenidos. Pregunta del día de hoy. ¿Qué hay de los movimientos de los... Poco se habla de estos pobres inseparables, gorrito, y ahí va tu respuesta. Siempre me gustaron las redes sociales, pero te diría que el momento en el cual empecé a enfocarme más en las redes como un medio para poder divulgar el conocimiento sexológico fue hace unos 7, 8 años más o menos. En ese momento mi red fuerte era Facebook, pero poco tiempo después fui mudando a Instagram y sin lugar a dudas el momento clave en todo esto fue inicio de pandemia. Lo que voy a hacer ahora es grabar un reel humorístico que a la gente tanto le gusta directamente en la aplicación. En mis redes sociales se pueden encontrar con un contenido, te diría, bastante diverso porque, bueno, tengo varios formatos. Sin lugar a dudas el formato más ganador que tengo es el de comunicar con videos de humor. Después aparecieron los muñecos, han ido mutando y, bueno, tengo muñecos cada vez más inclusivos que me permiten generar una interacción sin que la red social me bloquee. Ya mismo lo dejo recortado acá, ¿sí? Y ahora vamos a usar otro elemento que es la boca. Y hace como un año empezó Ezequiel en Íntimo, que es algo completamente distinto, que básicamente lo que hago es expresar algunas frases célebres, otras son mías, otras son de internet, otras son partes de canciones. Utilizar la tecnología para transmitir información, conocimiento, para hacer pedagogía, me parece fundamental y me parece que es un desperdicio no usarla. Y listo. Después le pongo los subtítulos y ya... ¿Qué tal? ¿Qué tal estoy? ¿Eh?